8, 6, 12. Esa es la que le digo. Chevrolet, ¿verdad? Sí, Chevrolet. Exacto. Eso. Se lo va, Chencho. No importa que vengas avanzando. Ahí lo voy a poner. ¿Cuál dijiste que era? 8, 6, 12. Simón. Simón, sí. Ya, ahí está desde aquí. Let's go, bro. Bueno, chavales, vamos aquí a lo que... ¿Qué pasa ahí? Nancy Venantio. Nancy Salón. ¿Eh? Nancy Salón. Nancy Salón. ¿Nota? Cuando vinimos con los de Colombia. Vienes con nuestra otra banda. No, sí me acuerdo, nada más que no, que muy, según yo aquí no era. Porque... Cuando digas que vienes con la que te van a mandar a la vez. ¿Qué? ¿Qué? Hola, yo andaba buscando la comida, güey. Sí. Tienes hambre, cabrón. No, ni de pedo, güey. No, si tienes dinero. No, quería ver, güey. No, ahí está. ¿Qué onda, chavales? Ya estoy bajando. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También. Recién. Pase a perros. Estamos hablando de Nueva York ahora. Padre. Chavito, ¿cómo estás? También. ¿Qué dice Merx? ¿Cómo andas, padrino? No sé, pero... ¿Hemos llegado? Es que no trajo la nada. Ahora fuimos con nuestros roomies allá y nos dio las patrias. Bueno, gracias. La bolsa. Si topas a este güey, ¿cómo se llama? Que sale también ahí, al Conan. El Conan, ah. Y ese güey es tío mío, güey. Ah, no mames. Yo empecé a hacer videos. De hecho, empecé a hacer yo videos por él, güey. Sí, sí se ve, güey. Es una de mis inspiraciones, este Conan, güey, Chavana, Poncho. Ah, ¿te acuerdas de PGB, güey? No. ¿No? Bueno, acuérdate, güey. Ah, sí. Ah, güey. A lo mejor le dijo al Nelly, güey. Sí. Estamos hablando de Mario. Están hablando mal de Mario. Estamos gosteando. ¿Cómo se dice? ¿Gossip? Sí, estamos hablando. Vivoreando, estamos vivoreando. Sí, aguanto. Vivoreando. ¿Qué opinas? Dicen, que está potente el asunto. Sí, ¿verdad? Pero, ¿tú, Ren? ¿Qué? Te digo lo mismo, güey. Me dicen Daddy. ¿Te dicen Daddy? Daddy. Papi. Es como no lo hago. ¿Yo? ¿Your son? Dice el Ren que le dicen Daddy. Papi. ¿Daddy Yankee? Como que los gringos tienen un pedo con el que les digan Daddy, ¿no? What's up, Daddy? Yo soy gringo. ¿No eres gringo, bro? No. ¿Soy gringo? You're born and raised. All right, I'm going to speak English then. Fuck it. Here we go. Este chico en la de... ¿Eso? Pero... No, me traje. No se contesta y te marco al buzón de allí. Haz que me traiga pila, güey. Me dice, pues fue con su morra, ¿no? Y yo, pues dice. Pues dice. Tú dices, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo otra vez, horas? Me obligó, güey. ¿Qué onda con este men? Este vato va a se pone bien raro. Y se la cura, güey. Pero, ¿cuál era el otro? El de, y no olvides no sé qué, que le grita en la película. Mira cómo me trata. Esto es maltrato laboral. No, fuera de horario laboral. Sí me estoy dando cuenta, más o menos. Compras dos departamentos. Chingón. Simón. Tengo para cuatro, dos. Rentas dos. Te calmas tú tantito en la calle. Juntas una lana. Compras otro. Otro. Juntas una lana. ¿A qué? Compras otro. ¿Y él? En la calle todo. Y rentas. Y yo sigo en la calle. Y pues te quedas en Warner.
O sea, ¿te quedas ahí en las oficinas? Sí, tan cozy. Ahí sí yo no es cómodo. Les descompañé a los polis. ¿Qué prefieres? Ya me tomé mis pills. A la verga, güey, cae loco, güey. El pelo, de repente te vi bien en la pantalla y dije, a la verga. Un barranco. Tienes en una mano a Joy y en otra el Hayek. ¡Ah, te mamaste, güey! ¿A quién salvas, güey? ¡No! ¡No, no me hagas esto, güey! No me chingues, cabrón. No, no puedo responderte eso, güey. Es como si también le pusieras una mano a ti, ya, a Sisi, ¿no? Un otro también. Es que tienes que escoger uno de los que yo te dije aquí. Tienes a Sisi y a Necker, y a Necker y a Sisi en la otra, güey. ¿Qué haces? Dejo a Sisi y a Necker. No me preguntaron. Al Rolo lo dejamos aquí, ¿no? En Ciudad de México. Ojalá, aquí me quedo. Se perdió en Ciudad de México. Se perdió. Hay niños, güey. Hay niños, güey. ¿Dónde? Acá. Acá en tu cara, güey. Acá en la cabeza. ¿Pero qué? ¿Al chile qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Che cumbres, ¿qué, güey? ¡Da! Pura Rioja, pa. Pura Rioja, güey. En el sur, güey. Puro del Tec para allá. Ahí dejamos ahí una pinta, güey. ¿Sa? Como que una pinta. Ya va todo, está. ¿Sa? Está pensando cosas acá. Dicen por ahí, güey, dicen. ¿Dicen? ¿Pero quién dice? Dicen, güey. No, es normal, es una frase como, dicen este pedo que escuchaste en la vida, güey. ¿Quién, güey? Que te valga, güey. Mira, ¿gargajo sabor pastel? Oh. ¿O pastel sabor gargajo? Pues es que, güey, depende qué quieras. Sí, que la forma esté chida o que el sabor esté chido, güey, es todo, güey. ¿Qué prefieres? Porque no me estás diciendo... Deli. ¿Qué? ¿Un oso madurito? ¿O no? ¿O no? O sea, bien perso, Aira. Una pregunta bien rápida, güey. Otra vez. ¿Qué? ¿Qué prefieres? ¿Comer caca sabor pastel? ¿O pastel sabor caca? Pastel sabor caca. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, pues sí. ¿Tú qué prefieres? Yo, pastel sabor caca. ¿Tú? No escuché la pregunta, perdón. Karma. ¿Neta? Está chida, está chida. Karma. Karma, de Karma. Google sabe. Google sabe cosas. ¿Por qué? Porque tiene el buscador, hijo. Ya, no más sonó la gente. ¿Cuál? ¿Cuál, Brian? Ese, gracias. Bravo, 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 Bresti, Bresti. Marques. Ah, yo. Soy de los más ricos, yo. Se enoja. Aquí ahora nos llamamos los chavales. Los chavales. Los chavales. Pero este no es, este no es de ese grupo. Este no es chaval. Pasa un paso, chiquito. ¿Estás grabando un poco? Te quiero incomodar, güey. Muy bien. Pepe. Estás en un barranco. No, no te creas. Hola, hola, chiquita, ¿cómo están? Sí. Hola, hola. Bien, hola, ¿cómo están? Ay, qué gusto, ¿cómo estás? Aquí vamos a escuchar. Sí, ¿dónde nos sentamos? Nombre de pocas palabras. Así es, ya dije lo que te tenía que decir. Yo ya dije todo lo que tenía que decir en mi vida. Pero no es 10, ¿qué tan probable es? Dale. Que lo logres. Ya lo logré. ¿Sí? O sea, que ya pasó. No, pero digo... La almohadita, la almohadita. ¿Eh? La almohada. Buen día. Ahorita deja ver quién es el que puede jalar más. Ya, ya, ya. ¿Quién se quería robar qué? Ahí va, una, dos, tres. Pero que así que... Brian, que no te pongas ahí, hombre. Eso es como... Juzgando outfits de la gente, parte 1. ¿Quién de los aquí ahí te cae más mal?
Hijo, yo creo que el que preguntó. ¡Oh! Ah, ¿quién te queda mejor? ¿Vas a salir? Jorge Guillén. Dice que le caes más bien tú. ¿Más mejor? Sí, dice que yo ahora le cago. Sí. No tomen esta silla que está rota. De ahí en fuera, incómodo. Barranco. Solamente puedes salvar a una persona de Warner. ¿A quién salvas? A mi jefe, por supuesto. ¿David? ¿A David? Nada más porque cumple años, ¿verdad? Exacto. Happy birthday. Lo tengo, lo tengo. Ah, es mi jefe, le tenía al lado y ni así. ¿Tú a quién salvas? Yo, No, no sé. Yo no. A mí me gusta la soledad. A nadie, o sea, que se vayan todos a la mierda. Al poli. ¿Tú a quién salvas? Yo. Al chofer. ¿Para que me lleve? El que es buen pedo. Sí, claro, güey. ¿Cuál? ¿Javi? El pelón. Humberto. Es pelón, ¿no? ¿Cuál? Humberto Esparza es pelón. El chofer de Warner. Ah, el driver. Ah, pero es de Warner, ¿sí? Sí, ay, no, yo no. No, sí. No. Yo sí los dejo morir. ¡En exclusiva! No, pero... Odia a todos sus compañeros. El driver en lugar de alguno de... O sea, su label, su reina. ¿Quién dijo? ¿Yaley? Sí. Es que es buen pedo el driver. Ay, también sé que ya está diciendo que salva a todos menos a usted. Oye, ¿sabes? Es que el driver ese cae muy bien. No mames, güey, ¿no has visto Sisi, güey? No, güey, detengo ya 3 días. La pinche está con madre, pero me da chido calor, güey. Vamos a pegar carteles, güey. Póntelo para cuando ya sea el desmadre. Hay que pegar carteles, güey. Se busca Sisi. Qué chido. Entonces, la idea es, si gustas, si puedes, podrías ayudarnos a... ¿Firmar? Con tu autógrafo. ¿Tenemos? Adentro. Y aquí, pues, tuve un accidente, me machuqué en el hotel ahí con una silla. No, mames. No, me la falta en el video, me la estaba haciendo casi de que... Y nos tacha, ¿no? Sí. Por eso. ¿Qué dice el doble P? ¿Todo bien, P? ¿Al doble pipí? ¿Quién le dijo eso? No, no. La asesina. You need Jesus, bro. I really need Jesus. Oh, nunca había manejado uno de estos. ¿Es estándar, güey? No manches, ya aprendí en estándar. ¿Te acuerdas cuando se... Ajá, se está cayendo la pared, se está cayendo la pared. No bonitas esas palmas. Sí, que vamos a doble cabeza portada, maestra. Y nosotros no tenemos nuestro propio. Sí, cierto, ¿verdad? Sí, ¿qué pasó con él? ¿Qué pedo, Warner? ¿Qué pasó con él? ¿Dónde está el nuestro? Nuestro back. ¿Qué le pasó a la portada del disco pasado? Tenemos que improvisar. Se lo comieron los gatos. Ah, no sé, quién sabe, se quedó aquí. Creo que la mesa. Si no me lo llevo en el bus. Pepe, ¿sabes qué pasó con nuestro cartón del disco? Lo tira. No. ¿Neta? No, pues es que de hecho, así ya ves que se quedaron como el fin de semana y demás. Así de desechables somos. Que la querían. No, pa. No, pues sí, les estuve llamando un par de veces acá a la entrada y dijeron, no, pues ya como lo dejaron aquí. Pero ahí hay unas palmeras que podemos usar. Hubiera puesto el David Bowie y dejarte como un poquito de background. No fuera David Bowie porque ahí se queda al frente todo el tiempo. Le ponemos los zapatos. Ya, pues, ahí decidimos si los tatuajes del día, los tatuajes del Nick. Porque estoy grabando para abajo. Estoy grabando todo. Es que no le sé, quiero aprenderle ir a... Es que es estabilizador, o sea, tú vas lejos así. Ah, órale. A ver. Se le me empata, güey. Sí, viste, no. Cero estabilizado. Cine.
¡Ta! Estos son los que cuentan. Estos ya están. ¿Ya no quedó ninguno en blanco? ¿Marce? No. ¿No? Yo quiero quedarme en blanco. Ah, yo quiero uno en blanco también. Sí, yo no quiero esas firmas, ¿eh? Uno que no tenga la del Nelly. Mira, fin, se hace con su firma. Dale. Yo la tengo acá. La tengo muy larga. Yo no hago chicas. La voy a hacer más chiquilla. Ah, yo me lo iba a chocar con esta cosa. Ya sé, ya le iba a pegar así de que fuck. ¿Qué prefieres, Jaylee? Ajá. Ah, no sé, no se ocurrió nada. Nick, ¿qué piensas de hacer, o sea, la foto? Abrir tantito las mesas aquí. Y dicen que se va a poner peor. Dicen. Ando conectando todavía, güey. Dice que quiero ser como él. Al menos 10 minutitos más y ya ando chido. Ah, bueno. Si tuviera. Está bien duro las mañanas, no sé por qué. Pues. Jimena. Pero ya casi no es mañana, güey. Ya son las 12. Así. Una pregunta. Jimena, ¿qué prefieres? Bueno, no, más bien. Estás en un barranco. Ok. ¿Tienes? ¿A quién salvas? Así sí, de los aquí hay. No mames. ¿A quién salvas? Así de. Me salvo a mí misma, no. Adiós todos. Entonces se veían, a ver. Querían ser una banda, ¿no? Pues tomen. Se van juntos. Se van juntos, exacto. Sky Tour. Hay uno sin el otro. 2025. Okay. Buena idea. Okay. Una estrella, no es una estrella, sino hay un pico. Mundial este güey, ¿no? Sí. Hombre, si llegan, no sé. Está chido. Y abajo del comando. ¿Quién es? Y abajo del comando. Ah, el comando. Ah, sí. ¿Ya está? Hola. Hola. A ver, pizza. ¿Qué? ¿Nos sentamos de lado? Sí. Entonces también, pues quisiera saber la experiencia de ustedes con él. Fíjate que a mí me sorprendió bastante, como dice, la humildad musical que tiene. Cómo se prestó bastante y fue muy flexible para las propuestas de gente nueva como nosotros en esta onda, ¿sabes? A mí me sorprendió mucho y sí, se me hizo de gran admiración todo eso. A mí también, porque hemos hecho otras colaboraciones y así, y fue la única que se quedó desde... que llegamos hasta el último mes. Sí, o sea, de, estuvo como, que como 10 horas, ¿no? 12 horas, o sea, tiene mucho compromiso, ¿me entiendes? Y nosotros, o sea, estamos acostumbrados a hacer eso, pero de vuelta no siempre es igual. Y es como la primera vez que lo notamos y no sé, o sea, si fue como un momento bien, bien especial, ¿me entiendes? Porque crecimos con mucha de su música. La quisimos con varios discos. La odié, no Marte duele. Es que le que no sabía que te gustaba más. Que no lo veo, más. Go B, BB. ¿Qué dice, pa? Todo bien.
Bro, Eddie's in his John Lennon face right now. He took some mushrooms.